Buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Estamos a pocas horas realmente, menos de 48 horas, de presenciar lo que algunos consideran puede ser el evento más importante del siglo en nuestro país y quizá en el continente. La beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América, como lo ha llamado el pueblo. Y esta noche está con nosotros Edwin Martínez, de la Fundación Monseñor Romero, justamente para hablar de cómo se desarrolla todo este preparativo y cómo la gente está recibiendo esta fiesta. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, bienvenido. Luis. ¿Cómo va todo? Aquí estamos para que hablemos sobre este acontecimiento, sí, y con mucho gusto. ¿Cómo y con ven? Mucha alegría. Pues definitivamente, que eso es lo más importante, que la gente está muy, muy contenta realmente. Sí, pues. Claro. Hemos visto muchas manifestaciones, muchas expresiones, desde las más sublimes hasta las más alocadas, bueno, de gente que ha desbordado su alegría. No es realmente para menos, ¿verdad? No es para menos lo que tú acabas de decir. Es un acontecimiento impresionante, o sea, con un reconocimiento a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, porque ya Monseñor Romero no es solo de los salvadoreños, ni solo de los católicos, ¿verdad? Ni siquiera solo de los creyentes, fíjate. Ni siquiera solo de los creyentes, porque los que no son creyentes lo ven como un referente de ética, de vida ética, de coherencia, de vida ciudadana, de integralidad, digamos, ¿no? O sea, eso es el reconocimiento de Monseñor Romero. Así que para mí es un gusto poder estar aquí en este set contigo, Luis, y con los amigos que nos están viendo y nos están escuchando en esta oportunidad, ¿verdad? Es muy importante eso que acabas de decir, porque definitivamente que, escuchando a algunas personas que están fuera del país, ellos se sienten muy contentos de ver que El Salvador en este momento es noticia. No por corrupción, no por desastre, no por muertes, sino por un hombre bueno. ¿Qué significa eso? ¿Qué debe significar eso para nosotros como salvadoreños y salvadoreñas? Monseñor Romero es una buena noticia. Es una buena noticia. Él es una buena noticia. Su palabra es una buena noticia. Su vida es una buena noticia. Y esto, una buena noticia para todo el mundo. Para todo el mundo. Justamente porque él despuntó en este país, que no tiene otro acontecimiento, otra realidad que lo posicione en el conocimiento de la comunidad internacional. Mira, en algunos lugares donde yo he estado, El Salvador no se conoce. Y cuando le decís que es a la par de Guatemala, no te entienden. Tenés que decirles next to México, ¿verdad? Porque México sí es conocido, pero entonces El Salvador. Pero cuando vos decís soy del Salvador, hoy como señor Romero, todo el mundo te dice, ah, de la tierra de Romero, de la tierra de Romero. Entonces, Monseñor Romero es un referente y un representante genuino, ¿verdad? A nivel internacional, ¿verdad? A él se le conoce por todos lados. Y por eso te digo, Monseñor Romero es una buena noticia, ¿verdad? Y para los cristianos, por supuesto, que lo es, ¿verdad? Pero para todas las personas de buena voluntad. Y no me estoy refiriendo solo a los católicos, me estoy refiriendo a todas las denominaciones eclesiales. Ya todos sabemos que los anglicanos lo pusieron en el frontispicio de la Catedral de Westminster. Pero ese es un reconocimiento importante, porque es como que tú pusieras a Martin Luther King en el frontispicio de la iglesia de San Pedro, ¿eh? Que lo pusieran en el frontispicio de la iglesia de San Pedro, ¿verdad? O sea, ahí donde están los apóstoles. Entonces, eso lo vuelve mucho más universal. Eso lo vuelve mucho más universal, ¿verdad? O sea, un reconocimiento de las demás iglesias, de las demás confesiones eclesiales, ¿verdad? Que de la grandeza de Monseñor Romero. Yo solo me recuerdo que cuando hemos tenido esas celebraciones de los aniversarios del martirio de Monseñor Romero, los 24 de marzo de todos los años, que lo hemos venido celebrando desde hace 15 años, desde la Fundación Romero, hay una serie de charlas que se dan en la cripta de Catedral, allí donde está su tumba, ¿verdad? Entonces, en esas charlas llegan de todas las iglesias, el último día, el día viernes, ¿verdad? Las que se llama algo así como las iglesias por Monseñor Romero,
¿verdad? Y cristianos por Monseñor Romero, de todas las denominaciones. En una oportunidad habló la pastora de la iglesia luterana y las palabras de ella fueron: yo soy pastora de la iglesia luterana y vengo representando a la iglesia luterana, y nuestro pastor es Monseñor Romero. Así abiertamente, enfrente de toda la gente, ¿verdad? Y entonces, y el reconocimiento, por ejemplo, de las distintas iglesias, ¿verdad?, es grande hacia Monseñor Romero, porque él no es solo católico, pues, ¿verdad? O sea, ni solo salvadoreño, menos. Hoy se va a demostrar eso con la cantidad de gente que viene del exterior para gozarse con el acontecimiento, para vivir el acontecimiento de la beatificación. Un gran, gran acontecimiento. Nosotros incluso como canal, comprometido con temas importantes como la justicia, la verdad, también hemos adoptado un hashtag que le estamos proponiendo a la ciudadanía. Somos Romero, numeral Somos Romero. Ahí va a aparecer en la pantalla, numeral, todos somos Romero. Ahí va a aparecer para que usted lo esté recordando y a la hora de compartir algún comentario en el Twitter pueda hacerlo a través de ese hashtag y que nos juntemos ahí en ese punto de encuentro. Todos somos Romero. Y justamente es eso. Ahora, Edín, ¿cómo ven los preparativos? ¿Cómo ven la dinámica que está teniendo los preparativos de la fiesta mayor, que es el viernes a las... Bueno, comienza a las 9 de la mañana, aunque el punto central es a las 10, ¿verdad? Sí, lo que se nos ha dicho es que a las 10 van a salir todos los celebrantes de San José de la Montaña, ¿verdad? Uh-huh. Para conducirse al estrado donde esté el altar, ¿verdad? Y con celebrar, ¿verdad? Bueno, todo esto yo siento que el tiempo que ha habido para preparar todo lo que hay que hacer, lo que ha habido que hacer, ha sido cortísimo. Yo creo que si el anuncio hubiera sido con un año de antelación o digamos o algo así, hubiera habido menos apuro, uh-huh, en el proceso. Que yo, bueno, no he estado en medio de las comisiones que han estado preparando esto, pero me imagino y he intuido y me han llegado noticias de cómo esto ha funcionado, ¿verdad? Entonces, yo creo que han corrido las distintas comisiones. Nosotros hemos estado ahí. La Fundación Romero se encargó de la Comisión de Espiritualidad y ha hecho lo que creyó que era conveniente hacer, pues, ¿verdad? O sea, con Monseñor Urioste a la cabeza y Monseñor Gregorio Rosa Chávez, ¿verdad?, que también está en la comisión. Entonces, ahí las distintas comisiones han trabajado y yo creo que han trabajado duro, ¿verdad? Y la comisión esta que tiene que ver con el tema de logística también ha trabajado muy fuertemente, digamos, a ese nivel, ¿no? O sea, entonces, los preparativos, imagínate, con tanta gente, ahorita se está hablando de 500,000 de personas que van a ver ahí. Es un montón de gente. Han tenido que ver también cómo alojan a tanta gente que viene de afuera. Ahora, eso iba a decir, porque los números incluso que daba turismo, de un aproximado de gente que podría recibir, solo de extranjeros, gente que viene del extranjero, entre compatriotas y ciudadanos de otros países, era muy alto, que yo creería que incluso va a ser más gente. Sí, yo más creo, de medio millón. Pero imagínate, si fuese 500,000, uh-huh, esas calles van a estar saturadas, ese espacio va a estar saturado. Mucha gente va a tener que ver la beatificación a través de las pantallas, aunque todos los que hemos venido esperando esto con mucho anhelo, nadie se lo quiere perder. Con mucho deseo, nadie se lo quiere perder y quisiéramos estar ahí en vivo y en directo, ¿verdad? Y no verlo a través de una pantalla. Nosotros vamos a ir aunque nos tengamos que abrir espacio a como dé lugar, ¿verdad? Para llegar lo más cerca posible al altar donde se va a estar celebrando toda la ceremonia, ¿verdad? En este caso, presidida por el enviado y el del Vaticano, que es Monseñor Amato, ¿verdad? Y no...
y a la cantidad de obispos y cardenales que van a estar con nosotros. Entiendo que llegaba hoy al país, ¿verdad? Él tendría que llegar hoy para que le quede tiempo por lo menos para descansar mañana y luego entrar a esa paliza que va a ser, porque va a ser una jornada bastante fuerte, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ahora, entiendo que el acto, que alrededor de la organización del acto se ha generado alguna polémica en torno a que se considera que es un evento excluyente. Tenemos una nota que ha preparado nuestra compañera Luisa Moncada, que nos muestra justamente algunas de las opiniones que se han vertido al respecto, para que podamos opinar sobre eso, Edín. Adelante con la nota. La iglesia salvadoreña en concreto está actuando porque Roma habló, porque Roma ordenó. ¿Iría Monseñor Romero a su fiesta de beatificación? Esa es la pregunta que se hacen los representantes de diversas organizaciones sociales, quienes critican las decisiones excluyentes que a su juicio ha tomado la Iglesia Católica frente a una celebración que pertenece a los sectores más desfavorecidos del país. Las decisiones de los organizadores, aseguran, no están para nada cerca de la palabra, vida y mensaje de quien se convirtió en la voz de los sin voz. De las actividades y la organización es una concentración mediática y publicitaria, ¿verdad? No hay en realidad un espíritu profundo acerca de cuál fue y cuál es hoy por hoy el mensaje y el ejemplo de Monseñor Romero. Entonces el tema del romerismo es un tema bien delicado porque hace de Monseñor Romero una moda. Una moda del momento, una moda del 23, ¿verdad? Todos somos romeristas, todos seguimos Monseñor Romero, pero perdemos la carne histórica de Monseñor Romero, que me parece que es un abuso, es una deshonra a Monseñor Romero. Esto que están haciendo es todo lo contrario, ¿verdad? Están profundizando esa polarización de la sociedad. Romero tuvo una directa predilección por los pobres y aun cuando las condiciones de pobreza y exclusión en el país continúan, los organizadores de la beatificación no los están tomando en cuenta. La frase de San Ireneo decía, la gloria de Dios es que el hombre viva. Viene Monseñor, la toma y dice, la gloria de Dios es que el pobre viva. Para reivindicar precisamente el lugar central que tenía en su misión y en la misión de Jesús, el papel, el rol central, digamos, que Dios tiene frente a los pobres. Y entonces, dos datos nada más. El día de ayer, Oxfam presentó un informe sobre la desigualdad en el país y en El Salvador hay 160 millonarios que concentran una riqueza que equivale al 87% de la producción nacional. En el 2013, el 20% de la población más rica concentró el 48.4% de la riqueza, es decir, casi la mitad de la riqueza. Como muestra de la exclusión que denuncian, los representantes de la sociedad civil aseguraron que no se ha invitado de manera oficial a Monseñor Ricardo Urioste, entrañable amigo del obispo mártir y actual presidente de la Fundación Monseñor Romero, quien ha trabajado arduamente porque su memoria y mensaje de amor perdure a través del tiempo. ¿Esto está sucediendo así realmente, Edín? Bueno, mira, yo pienso de que lo que ha sucedido un poco es que los que tradicionalmente han venido pregonando a Monseñor Romero, dando a conocer su pensamiento y su espíritu y su vida, los seguidores, esos que nos hemos encontrado cada 24 de marzo o cada sábado próximo al 24 de marzo en el atrio de catedral, sienten que no se han sentido representados en la organización de la actividad, en la organización de la ceremonia. Entonces, ¿y es a quienes les ha costado mantener ese fueguito así casi que? Mira, yo pienso que es gente que habló de Monseñor Romero, dio a conocer a Monseñor Romero cuando nadie se atrevía. Exacto. Cuando nadie se atrevía. Eran como una especie de voz en medio del desierto, ¿verdad? Y sin embargo empezaron a dar a conocer, a abrir programas de radio, a presentar documentos, a hacer publicaciones y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero vaya, en medio de todo esto, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, me hubiera gustado, aun cuando hubieran nombrado a quienes quisieran para integrar las distintas comisiones, sí me hubiera gustado que hubieran convocado
esta gente que tradicionalmente venía celebrando. Aquí tenemos hasta una vicaría de Monseñor Romero en Soyapango, ¿verdad? Y estos han celebrado cada aniversario, ¿no? O sea, y han mantenido una llama encendida, ¿verdad? De reconocimiento y de afecto y de conocimiento de Monseñor Romero. Entonces me hubiera gustado que hubieran reunido a toda esa gente, gente del Bajo Lempa, gente de Soyapango, gente de Mexicanos, Ayutuxtepeque, del interior del país, que tradicionalmente ha venido celebrando a Monseñor Romero, hay un montón de comité Romero, en Ataco, en Mapaneca, en todos estos lugares. Entonces, para preguntarles cómo quisieran que se celebrara la beatificación de Monseñor Romero, cuáles deberían de ser como los toques distintivos de la celebración de Monseñor Romero, de tal manera de hacer una celebración romerista, una ceremonia romerista, cantar un poco los cantos que le han venido cantando, ¿verdad? La presencia de los grupos pastorales, de las distintas parroquias que estuvieran rodeando ahí el altar, ¿verdad? No se quita que haya espacios especiales, porque no puedes mandar a alguna gente que allí que se mete en la multitud, ¿verdad? Claro, el oficialismo. Claro, todo cosas. Eso yo creo que eso tiene sentido y eso no lo puedes obviar. Enviados especiales. Enviados especiales y todo eso pues debería. Presidente, vicepresidente. Pero que hubieran estado allí a la par grupos pastorales de las distintas parroquias, así que se acercaran, ¿verdad? O sea, va, si algo se ha hecho en ese sentido, yo creo que no de la mejor manera, ¿verdad? Cuando se ha divulgado esto, ¿verdad? Entonces, eso hubiera sido interesante, porque a mí no me ofende el hecho de que haya gente que nunca estuvo antes reconociendo a Monseñor Romero. No me ofende. Y yo quisiera que lo que están expresando hoy no lo estén improvisando. Ojalá que sea genuino. Que lo saquen de adentro, ¿verdad? Por eso de que de la abundancia del corazón habla la boca y de eso de que nadie da lo que no tiene. El que no es romerista hasta esta fecha le va a costar serlo, porque se es romerista por estar de acuerdo con los contenidos de la palabra de Monseñor Romero, ¿verdad? Que está inspirada ¿en qué? En el Evangelio y en el Magisterio de la Iglesia. Lo que pasa es que los que no reconocen a Monseñor Romero como un profeta y como un verdadero pastor y como un santo, los que no lo han reconocido hasta hoy y que los que no lo reconocen en este momento es porque no reconocen la figura de Jesús, no reconocen, ¿verdad?, el contenido de los evangelios. O sea, no quieren descubrir que el centro de los evangelios es descubrir a Dios en las víctimas, en los pobres, en los empobrecidos, ¿verdad? En esos que, con los que Jesús anduvo todo el tiempo, paralíticos, leprosos, ciegos, mujeres que se sentían excluidas en ese entonces en una sociedad que era muy propensa a eso, ¿verdad? Entonces, y Monseñor Romero hace lo mismo, se pasa la vida en los cantones, escuchando víctimas, escuchando gente a la que se le había desaparecido un hijo, a la que se le había desaparecido un padre, esposa, esposos, ¿verdad? Secuestrados. Y no solamente del lado de la gente humilde y pobre, también del lado de los ricos, ¿verdad? Claro, con una opción preferencial. Claro, una opción preferencial. ¿Verdad? Monseñor Romero no era anodino, eso lo tenemos que plantear bien claro. No era anodino. Monseñor Romero tuvo su opción concreta como la tuvo Jesús. Mire, para mí es en primer lugar un honor y un orgullo estar en este canal de televisión, en Gente Ve, novedoso, con buenos impulsos informativos y un sentido de comunicación más democratizadora del Salvador. Y también un privilegio acompañar a Edín Martínez, mi amigo. No nos hemos visto muy seguido porque yo vivo fuera del Salvador, con cierta frecuencia vengo al país por otros proyectos de la Organización de Estados Iberoamericanos, pero admiro su labor al frente de la Fundación Romero, antes fue viceministro de Vivienda, y ha sido un hombre que ha entregado su vida con vocación de servicio al país y a los más pobres. También me consta desde la Fundación de Vivienda Mínima, en aquellas iniciativas del padre Ibáñez, entre los jesuitas, para la gente más pobre, ahí zonas en las cuales trabajaron admirablemente. Y con usted también es un honor
y un orgullo visitarles. Mire, la obra del socorro jurídico no fue obra del arzobispo Romero. La obra del socorro jurídico fue obra de los jesuitas, del externado San José en 1975, cuando el padre Segundo Montes, rector del externado San José, una escuela de estudios primario y secundario de familias, la mayor parte muy afortunadas, algunas muy acaudaladas también, una educación para la élite del país en aquella época, estoy hablando del año 60-70, decidió abrirse al servicio social, al trabajo social, a una especie de educación más participativa y abierta, y eso conmocionó a la clase más rica de El Salvador en aquel momento. Y muchos se preguntaron, especialmente en las familias ricas, si podían confiar la educación de sus hijos a los jesuitas, que habían sido totalmente de su confianza. Además, eran respetados por su desarrollo intelectual, académico y científico. Los jesuitas decidieron abrirlo porque en su trabajo en comunidades en los tugurios, en las zonas Tutunichapa, 22 de abril, La Fosa, El Manguito, etcétera, de la época, se encontraban con no solamente problemas de vivienda, lo sabe, problemas del agua, problemas de los deslaves, y en la acción comunitaria ellos se encontraban también con problemas cotidianos legales que destrozaban y demolían los pocos recursos que tenía la gente muy pobre. Entonces dijeron, algo puede hacer el derecho por esto, algo puede hacer el derecho como un servicio social, algo puede hacer el derecho para transformar un poco este derecho tan injusto en El Salvador. Y así lo abrieron y nos pidieron un grupo de exalumnos del colegio que diéramos nuestro tiempo libre. No nació como una ONG de ahora, nació como un servicio de auxilio pro bono, le llaman en Estados Unidos, una oficina de asistencia jurídica legal. Fue una obra, yo la llamaba al principio como de misericordia y de caridad legal a los desposeídos, una procuraduría jesuita para pobres, para los derechos de los pobres. Y mire, eso se regó en todas las comunidades aledañas a San Salvador, y aquello fue una inmensa caldera de casos: vivienda, inquilinato, laborales, administrativos, problemas de identidad de la persona, escrituras mal hechas, pequeños terrenos que eran robados prácticamente por algunos litigantes inescrupulosos dentro de los tribunales. Nosotros íbamos a los tribunales con la gente más pobre y la gente se sorprendía: esto es raro, estos jóvenes abogaditos que vienen de bufetes afortunados y bastante adinerados representando a los pobres, pero era la conciencia jesuita. Monseñor Romero llegó en el 77 al arzobispado y en marzo nos encontramos y nos conocimos realmente. Él necesitaba un grupo de personas que representaran a la iglesia legalmente, penalmente y jurídicamente por averiguar el caso de la muerte del padre Rutilio Grande García, jesuita también, que lo conmocionó a él y a toda la orden jesuita, y buscó entre abogados ya experimentados, ya más mayores de edad, con una buena mayoría de edad, con estudios muy avanzados, y no encontró, francamente, no encontró. Muchos abogados de buena voluntad no se atrevieron en aquel momento por la situación tan tensa. Todos pensaron que el arzobispo Romero lo que llegaba era a calmar la iglesia, a calmar los incendios, y se encontró con dos hechos tremendos. En primer lugar, la matanza de finales de febrero de ese año, 1977, por la fraude y la protesta en la Plaza Libertad, y en segundo lugar, el caso que realmente lo impactó, lo conmovió, que fue el caso del padre Rutilio Grande. No encontró, y al final los jesuitas nos presentaron, y él tuvo cierta, no desconfianza, pero lo veía muy cipote, quizás. No, mire, era una forma de protegernos. Decía, no, estos muchachos los van a deshacer en los tribunales. No sabía que ya estábamos metidos en eso, que ya estábamos trabajando en eso, que ya representábamos a gente muy pobre y que eso nos valió, nos terminamos en escarnio de nuestros compañeros. Era una idea locura, excéntrica para algunos, comunista para otros. Entonces, ahí nos conocimos. Él se dio cuenta de que con valor fuimos a la primera inspección, a la primera reconstrucción de la escena del crimen del padre Grande, y él no nos tenía en cuenta. Cuando nos vio en la prensa, abogados comunistas representan a la iglesia en este momento, entonces dijo, ¿quiénes son estos? Si son los que me presentaron los jesuitas. Yo quedé en que no iban a ir ellos, pero se presentaron, le dijo el padre Jerez, padre provincial de los jesuitas, se presentaron en nuestro nombre, monseñor. Desde ese momento, él admiró el valor
el coraje, la modestia, porque servimos modestamente al arzobispo y estuvimos con él durante los casi completamente 3 años y 2 o 3 días más de arzobispado, al filo de la navaja, certificando, verificando, constatando y confrontando los casos que él denunciaba domingo a domingo. No es que nosotros lo denunciábamos, la voz profética era de él, la voz justicia era de él, la voz de los sin voz era de él, pero cada sábado teníamos un estudio riguroso dirigido por él de si el caso tenía pruebas fehacientes, exhaustivas y tenía certeza no solamente legal, sino convicción de que el hecho había sucedido. Por eso nunca jamás, ningún gobierno de los dos en que fue arzobispo le pudieron cuestionar ninguna de las denuncias. Ahora, tenemos un sondeo de opinión, Edín y Roberto, porque fuimos al centro de San Salvador a preguntarle a la gente qué piensa de Monseñor Romero en este momento. ¿En la Iglesia Rosario estuvieron? Sí. Aquí está el párroco de hace 10 años de la Iglesia Rosario, el padre Víctor Julio Quesada, dominico de Costa Rica, que me acompaña. Genial. Gran amigo. Perfecto. Vamos a ver las opiniones que nos dio la gente ahí en la calle, ahí en el mero corazón de San Salvador. Monseñor Romero, nuestro legado de Dios, es el hombre que cierra las brechas del amor. Con solo recordar a Monseñor Romero es recordar a Dios, porque eso fue, Monseñor Romero, una imagen que Dios mandó para que nosotros viéramos qué era el amor, qué es el amor al prójimo como a sí mismo. Sirvió mucho para la gente pobre, que les ayudó mucho en el tiempo que él estuvo. Bueno, casi solo cosas, opiniones muy buenas de él. Lo conocí. Fue una persona que siempre estuvo con la gente humana, la gente campesina. Era la voz de la persona, de toda la persona que siempre ha estado fuera de la oligarquía, de la burguesía. Fue un sacerdote conocedor de la verdad, de la palabra de la verdad, ¿verdad? Y yo creo que por causa de la verdad, pues fue que él murió, ¿verdad? Bueno, ahí está la gente, y aunque en este momento pareciera que la campaña que ha mostrado la Iglesia en los medios de comunicación habla de un mártir por amor, es un hecho que el Vaticano reconoció que Romero fue asesinado por odio a la fe, y bajo esa figura se hace la beatificación, ¿no es cierto? El informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas menciona al mayor Roberto D'Aguzón como el responsable el responsable intelectual de este magnicidio. ¿Cómo se debe analizar e interpretar esta parte de la historia, Edín? Bueno, Monseñor Romero viene de Santiago de María. Y como dice la expresión del pueblo, Monseñor Romero estaba bien galán en Santiago de María. ¿Eh? Y viene al arzobispado y sabe a qué viene y sabe con qué se va a encontrar. Monseñor Romero era una persona muy, muy analítica, ¿no? O sea, con mucha capacidad para desentrañar los contenidos de la realidad que le rodeaba, con mucha capacidad para descubrir los signos de los tiempos. Y entonces viene y sabe con qué realidad se va a topar. Y entonces empieza a hacer lo que le toca. Empieza a hacer lo que le toca. Y luego una realidad que lo empuja a ver con más claridad qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y cuando le matan al padre Rutilio, gran amigo de él, es una condición que le lleva también a tomar posición, digamos, frente a esa situación en la que estamos viviendo de gran polarización y de una carga ideológica muy fuerte en ese entonces, ¿no? Entonces, ahí empieza a desempeñar un papel profético muy fuerte. Profético en el sentido, ¿quiénes son los profetas en la historia de la salvación? Los profetas son aquellas personas llamadas por Dios para que transmitan lo que Él les quiere decir a la población, generalmente en condiciones bien complicadas y difíciles. El último profeta fue Juan Bautista, y como los demás profetas, no murieron de cualquier cosa, ¿verdad? Los mataron. Entonces, eso, Monseñor Romero no iba a ser la excepción en este caso. O sea, llegaron a momentos extremos
en el desarrollo de su gracia y de su condición de profetismo, de profetas, al extremo del martirio. O sea, amaron tanto a la población a la que se habían entregado, supieron descubrir los pecados que encarnaba una estructura social del país y supieron descubrir la presencia de Dios en los pobres, en las víctimas, a un grado tal que al final se volvieron insoportables para los que encarnaban esos pecados, para las estructuras que estaban moldeadas de esa manera. Y Monseñor Romero en varias ocasiones y en varias homilías decía, aquí lo que hay que cambiar es el sistema, la forma de cómo están ordenadas las cosas, la forma de cómo está ordenada la economía, la forma de cómo está ordenado el Estado, ¿verdad? Y la forma de cómo se usan los puestos del Estado, ¿verdad? Y la forma en cómo está ordenado el poder y la política en general en el país, ¿verdad? Entonces él decía, hay que cambiar eso, hay que darle vuelta a eso, porque ahorita esas condiciones que existen en el país lo que hacen es producir muerte, lo que hacen es producir injusticia, lo que hacen es producir pobreza, ¿verdad? Eso fue lo que Monseñor Romero nos dijo con una perspectiva de fe escatológica, una perspectiva escatológica, en el sentido de darse cuenta que aquí se estaba construyendo un reino, ¿verdad? Que no lo deberíamos de buscar en la otra vida, sino que buscarlo aquí mismo. Y él en varias homilías nos dice, la iglesia no puede ser opio del pueblo, ¿verdad? Porque la iglesia, porque el cristiano debe de salvarse en comunidad y en la historia. Y salvarse en la historia significaba señalar los pecados y llamar a los pecadores estructurales y que existían, los que detentaban el poder económico y el poder político, a que salieran de sus pecados y vinieran a la cancha de los pobres. Él también decía, si estoy llamando a la conversión, yo los quiero, pero lo que quiero es que se conviertan, pero para, no cualquier conversión, es una conversión adoptando el alma de los pobres, ¿verdad? Y entonces, conversiones como las de Zaqueo, que cuando Jesús le dice voy a comer en tu casa, va, y Zaqueo era el jefe de los que recaudaban los tributos. Del imperio, ¿verdad? Mal visto, por cierto, por los judíos, eran como los desechados, así, los mal vistos, ¿no? O sea, y entonces, él va y era el jefe de ellos. ¿Cuál es la conclusión de esa visita que Jesús le hace en su casa? La conclusión que saca Zaqueo y la convicción que saca es, voy a regresar todo lo que he robado. Había robado, obvio que había robado. Voy a regresar todo lo que he robado y más todavía, ¿verdad? De lo que he robado. Entonces, ese era el llamado que Monseñor Romero hizo. No lo aguantaron. Y entonces maquinaron su muerte, los instrumentos de esos poderes, ¿verdad? Maquinaron su muerte, la diseñaron, ¿verdad? Yo creo que en ese plan piña que tenían y en otras reuniones, me imagino yo, ¿no? O sea, fraguaron la muerte y diseñaron un poco cómo iba a suceder. Ya lo ha contado el capitán Álvaro Sarabia, ¿verdad? Con detalles, muchas horas de grabación que sucedieron con algunas publicaciones que no tienen nada que ver con la cantidad de horas de grabación que se dieron, ¿no? O sea, en un lugar desconocido. Para muchos, fuera del que lo grabó, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que, bueno, eso fue Monseñor, ¿verdad? Una persona que estuvo permanentemente haciendo llamados a la conversión, que estuvo tratando de que se eliminara que no llegáramos al enfrentamiento al que llegamos, que se hubieran podido resolver la situación, digamos, de violencia que existía, de injusticia que existía, de irrespeto de los derechos humanos, de la falta de espacios democráticos, de una forma dialogada, ¿no? O sea, eso lo proclamó él mucho, muchísimo, ¿verdad? Pero por otro lado, también no era ingenuo y sabía que había una realidad que caminaba con pasos acelerados hacia un desenlace como el que tuvimos en el 81, ¿verdad? Entonces, eso, yo creo que la muerte de él aceleró también estos procesos. Ahora, Roberto, ¿por qué es importante que se haga justicia en el caso de Monseñor Romero?
Porque en primer lugar es irónico en este país, es paradójico que la tierra en que nació el emblema internacional del derecho a la verdad que tienen las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, no se logre encontrar completamente la verdad. Es irónico y es paradójico que la Asamblea Legislativa, todas las asambleas que han pasado, desde el año 1992 hasta acá, no haya derogado la ley de amnistía. Es una ley que impide, que obstaculiza, que prescribe cualquier crimen de lesa humanidad, que son imprescriptibles en el derecho internacional que ha aceptado el Estado salvadoreño. Porque es irónico realmente que en esta tierra en que nació Monseñor Romero y que es el único latinoamericano en el calendario mundial de Naciones Unidas por el derecho a la verdad, no se haya completado su cuadro. Hay informes de la Comisión de la Verdad de El Salvador, sin duda, más o menos llevados en la línea que planteaba Edín hace algunos minutos. Hay un caso completo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no pasó a la Corte Interamericana precisamente por lo que les comento en este momento, por la cuestión de los stoppers, de las contenciones que tiene la ley de amnistía en El Salvador, pero hay decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Hermana Serrano contra El Salvador, Mozote contra El Salvador, en que los jueces de la Corte Interamericana unánimemente le plantean la exigencia a la Asamblea Legislativa, no a la Sala Constitucional, que está tan de moda la cuestión esta, creen que la Sala va a endemonizar o a salvificar determinadas situaciones. Es la Asamblea Legislativa la que tiene el deber de derogar. La Asamblea creó la ley, promulgó la ley, y la Asamblea es la que tiene que derogarla. La Sala Constitucional puede, sin duda, declararla inconstitucional, pero falta la derogación. La derogación no le corresponde al Poder Judicial ni a la Sala Constitucional, menos todavía. Entonces, creo que bien haría, adelantándose en homenaje al arzobispo Romero, después del 23 de mayo exactamente, en sesión plenaria, les recomiendo el jueves siguiente, el 28 o 29 de mayo, que levanten unánimemente la ley de amnistía, que deroguen unánimemente la ley de amnistía. Sería el mejor homenaje que harían a la memoria de Monseñor Romero, que no necesita más homenaje, francamente. Se ha dicho todo este pueblo, como bien señalan la Fundación Romero, este pueblo día a día lo ha considerado su santo, lo ha considerado el santo. Yo tengo esperanzas que la beatificación del arzobispo de San Salvador sea un momento de gratitud y de gracia para el país, para este país que está muy atribulado. Fíjese que cuando visito el país nuevamente y trabajo en varios proyectos en El Salvador, me encuentro con historias tétricas de una guerra de pobres contra pobres, cosa que Monseñor Romero no habría tolerado, francamente. No lo habría aceptado en un momento. Creo que Monseñor Romero ya no va a pasar por El Salvador, como dijo Yacuría. Dios pasó por El Salvador como Monseñor Romero. Es un cometa que vendrá cada 100 años. Pero a 35 años del magnicidio, como lo califico, del asesinato, del martirio, que son tres acepciones del horror con los que los escuadrones de la muerte, organizados, muy bien armados, muy bien financiados, los escuadrones de la muerte, martirizaron a Romero. Su palabra y su proclamación de derechos humanos sigue latente y viva. Bien haríamos en recordar no solo su legado desde el punto de vista espiritual, cristiano, litúrgico, sino también desde el punto de vista que fue pionero de criterios y principios del derecho internacional de derechos humanos que hoy se aplican en toda América. Fíjese, lo que él creó, lo que él respaldó y creó, y que me decía siempre a todos los colegas abogados y estudiantes avanzados de derecho y a mí, que había que, después de que pasaran estas violencias, él creía que iba a superar la violencia, hay que hacer una edificación para ofrecerles realmente un palacio de justicia a los pobres. ¿Quién, nos insistía, representa? ¿Quién asiste? ¿Quién se presenta ante los jueces por los derechos de los pobres, por los derechos humanos de los pobres? Beto, me decía, los derechos humanos pueden esconder veladamente cierto favoritismo porque la estructura del derecho es injusta. A él le preocupaba, como bien señaló Edín Martínez y nos recordó, el grave problema de la injusticia estructural, no solamente la administración de la justicia, sino la injusticia estructural como tal. Pero nunca jamás ofendió ni a los grupos ricos,
ni a la oligarquía tampoco. Es más, le llamó a quitarse de la mano esa metáfora que no sé dónde sale de la Biblia. Esa metáfora, quítense dos anillos, déjense tres, como lo hizo Costa Rica. La oligarquía costarricense es visionaria. La oligarquía costarricense se comprometió con un cambio social. La oligarquía costarricense aceptó al Partido Comunista también para que fuera parte del año 1948 y que se garantizaran las transformaciones sociales de la educación, de la salud, etc. Es un pueblo menos atribulado, mucho menos acongojado que el nuestro, realmente. He tenido la dicha enorme de vivir y residir ahí durante 25 años y mis hijos se han creado ahí. Francamente le digo, y él nos decía, quisiera que fuera el 20% de lo que es Costa Rica, pero fue que la oligarquía se comprometió, los grupos más ricos se comprometieron con un par de puntos de transformación que Romero siempre predicaba y siempre los pedía, pero de su palabra, de sus proclamaciones de derechos, nunca jamás ofendió a nadie, nunca insultó a nadie. A él lo asesinaron por odio, porque lo odiaban. Me consta, mire, lo acompañé. Hoy no quiero levantar ninguna palabra de odio en este momento. Yo he venido levantando banderas blancas, levantando banderas amarillas del Vaticano y de la reconciliación, y de que este país necesita un emblema cristiano, un beato en los altares, un arzobispo sin miedo, porque eso fue Monseñor Romero, sin miedo. Me consta, realmente se lo digo, con ninguna jactancia se lo puedo decir. A don Ricardo Urioste también le consta, a él, que fue el hombre de más confianza de Monseñor Romero, don Ricardo Urioste. El hombre en que más confiaba, la persona en que más confiaba fue Ricardo Urioste Bustamante, de quien aprendimos también. Yo lo admiro personalmente a don Ricardo, aprendí muchísimo de él realmente. Entonces, creo yo que no solamente entre quienes tuvimos el privilegio de escucharle, de trabajar cercanamente con él, hoy de leer de vez en cuando sus homilías, sino más bien entre el Movimiento Universal de Derechos Humanos, el arzobispo es un paradigma. El día sábado vamos a estar desde tempranito. ¿De qué? ¿De las 7 de la mañana, señora productora? ¿7 de la mañana? Desde las 7 de la mañana, de buen 7, como dicen en el campo, vamos a estar transmitiendo con una señal, nuestra propia señal, con un enfoque propio para esta celebración. Así es que síganos. Y ahí está el hashtag, todos somos Romero también. En 48 horas... Monseñor Romero nos adelanta como evento planetario a la Champions League. ¿En serio? Bueno, Edín, ahora... Seremos más famosos que la Champions. Sí, definitivamente, con dos satélites a disposición. Claro, sin duda, en todas las cadenas internacionales. Edín, te lo he preguntado cada vez que compartimos este espacio, pero no voy a cansar de hacerlo. ¿Qué debemos hacer todos y todas para evitar que Monseñor Romero sea encerrado en un camarín? Y que se le vea como un santo que está por allá, lejitos de la gente. Fíjate que yo veo bien difícil que eso suceda, porque Monseñor Romero ha sido de décadas profundamente apropiado por la gente. Profundamente apropiado por la gente. Entonces, Monseñor Romero es del pueblo, es de la gente humilde. Es de la gente que está viviendo grandes penalidades actualmente en El Salvador. Identifican a Monseñor Romero como sigue siendo su guía y sigue siendo su luz. Entonces, quitárselo a la gente va a ser un poco difícil. Por eso, yo pienso que todas las reacciones que han habido hoy es por esa encarnación que existe de Monseñor Romero en la población. La gente detecta. La gente tiene conocimiento, la gente intuye, la gente siente cuando está presentándose a un Monseñor Romero endulcorado, light, ¿verdad? Cuando le están quitando el carácter profético a Monseñor Romero. Entonces, la gente lo detecta cuando se está haciendo de Monseñor Romero algo que no es. Si a Monseñor Romero le quitamos el profetismo, el profeta y el mártir, ya no nos queda Romero. No nos queda nada de Romero, ¿eh? Entonces, y por esa razón es por lo que Monseñor Romero, la canonización y la beatificación de Monseñor Romero primero, ha sido muy controvertida. Hay otras beatificaciones que fueron rápidas, muy rápidas. Estamos hablando, por ejemplo, de Santa María Teresa de Calcuta. Estamos hablando de Escrivá de Balaguer, María Escrivá de Balaguer. Estamos hablando del mismo Juan Pablo II, ¿verdad?, que comenzaron después y terminaron antes.
¿Pero por qué? Porque no son controvertidos. Porque no son santos controvertidos. Monseñor Romero es piedra de contradicción. Y no va a dejar de serlo nunca. Nunca. ¿Verdad? Porque los que estuvieron en desacuerdo con él, los que celebraron el magnicidio, cuando los que tomaron champán, ¿verdad? Pues definitivamente esos, muchos de esos no van a dejar de discrepar de Monseñor Romero y de distanciarse de Monseñor Romero, ¿verdad? Por no decir otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que la acogida de Monseñor Romero y el mantener el carácter de Monseñor Romero, mantener lo que él fue, evitar las deformaciones de Monseñor Romero, evitar que le quiten su esencia, eso el pueblo mismo se va a encargar, la población, el pueblo de Dios se va a encargar de que eso no suceda, pienso yo. O sea, Roberto, lo mismo. No lo van a conseguir. Estoy completamente de acuerdo con Edín. Monseñor Romero está en los altares de los derechos humanos de la gente. Monseñor Romero recorre hoy todavía las ermitas de la gente más pobre. Monseñor Romero es el guía espiritual de un país, quizá no entero, pero es un símbolo, realmente un personaje que ya trascendió de manera mundialista. Recuerde el 9 de junio de 1998, ustedes y este país, cuando el arzobispo de Canterbury, en Londres, en Inglaterra, Anthony Harvey, develó las estatuas de los 10 mártires del siglo XX. Ahí está eternamente Monseñor Romero en ese símbolo. O sea, se adelantaron en Inglaterra a declararlo mártir y a colocarlo eternamente como figura entre Luther King, entre Kolbe, entre emblemas de Guinea, de Sudáfrica, etc. Como tal, francamente le digo que no lo conseguirán. Será un pequeño grupo de personas todavía o de grupos sociales que no hacen lo que el pueblo salvadoreño lo hizo desde su muerte, venerarlo cotidianamente, escuchar su palabra y no decolorar nunca su espíritu. Monseñor Romero fue un arzobispo sin miedo y un santo que declararon desde el primer día. Fíjese que a las 10:30, entre 11 de la noche, antes de hacer la autopsia, antes de realizar la autopsia y practicar la autopsia del arzobispo en el Hospital Policlínica Salvadoreña, hoy de familia o de la familia, no entiendo qué, yo salí a respirar un poco porque teníamos 4 horas de estar con el cadáver, medio mundo, familia, obispos, canónigos, etcétera, y mucha gente estaba ahí, unas 50 personas alrededor. Salí a respirar un poco a las 10:30 de la noche y cuando regresé vi, por supuesto, la avenida universitaria completamente vacía, una noche triste de soledad que jamás había experimentado en mi vida en aquel momento. Y cuando entré, de nuevo, un grupito pequeño de mendigos ahí en la puerta, del jardín de la policlínica, en el momento, me dijeron, un señor se acerca y me dice, doctorcito, él creía que era médico porque salía del hospital, mataron al santo a las 11 de la noche, el 24 de marzo. Y cuando ya me acercaba a la entrada, una mujer, también mendigo, creo que era Tutuni Chapo, me dijo, déjenos tocar al santo. Yo fui donde Ricardo Urioste, don Ricardo Urioste, por supuesto, y él logró que por lo menos 6 o 7 ingresaran. Ya no se acuerda de ese incidente, medio mundo, pero fue la primera vez que yo vi que los pobres, más pobres de este país, lo veneraron. Y él vivió y optó por vivir, se hizo débil para servir a los débiles, viviendo y habitando en el hospitalito de la Divina Providencia. Todas las noches que fuimos a trabajar con él nos dábamos cuenta de cuadros dramáticos de los enfermos más pobres y terminales del país. Eso fue Monseñor Romero. ¿Cómo lo van a bajar de los altares de los derechos, de las ermitas de los pobres y de la santificación permanente que este pueblo no solamente necesita, sino que lo venera? Bueno, definitivamente que ha sido una conversación riquísima. Muchas gracias a ambos por haber atendido esta invitación. Edín, Roberto, muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias. Sean felices, disfruten la beatificación. Amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve. Mañana seguiremos hablando en este espacio de Monseñor Romero, pero desde otro enfoque, desde el enfoque de los artistas, porque Monseñor Romero ha inspirado a muchos artistas y qué bueno
porque hoy tenemos tremendas obras de arte, música, literatura, de todo. Pasen buenas noches.